A lot of soul. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Comenzamos con Represión 24 Horas, una de las bandas que estuvieron actuando en el pasado festival Toño Rock en Tías. Lo entrevistamos, evidentemente, estuvimos hablando con ellos, pero antes de comenzar, vámonos a escuchar otro de los temas que nos hicieron pues disfrutar, evidente, en su directo del Toño Rock en Tías. Asco, más media.
propagandas y mechas de mentiras. No les creas en lo que te dicen. Nos informan de lo que les interesa. Miseria, hambre y guerra. La realidad que nunca nos muestran. Miseria y odio. Odio y muerte, su cultura no puede pasar. Actitudes de racismo, actitudes de fascismo, actitudes de sexismo. Nos encontramos en el Polo de Día, estamos en el Festival Toño Row, una nueva edición de año 2017, Represión 24 Horas, los tenemos junto a nosotros y bueno, pues yo siento ser repetitivo, pero a todos los grupos siempre lo digo lo mismo, que es el autopresentarse cada uno de los miembros, porque siempre queda bonito saber con quién está hablando uno, aunque ya uno los conozca de hace ya tiempo ya, ¿no? Bueno, pues yo le dejo a Mickey Mouse y ustedes ya se van presentando. Muy bien. Buenas, Mickey Mouse, yo soy Ardiel, toco el bajo. Soy Marquito y toco la batería. Y yo, pues, el mexicano y toco la guitarra y canto. Hago. Represión 24 Horas, una banda que creo que es la tercera vez que vienen a tocar a Lanzarote, la segunda aquí en Tías, tocaron también en el Hazlo Tú Mismo, que precisamente es uno de los temas de la banda, de Represión 24 Horas, o sea que ya conocen un poco el público de Lanzarote. ¿Qué impresiones les da nuestro público, el de la isla de Lanzarote? Bueno, pues la impresión es bastante grata porque siempre nos han acogido muy bien, son muy hermanos nuestros y bueno, creo que si no me equivoco es la cuarta vez que venimos a Gran Canaria, aquí a Lanzarote, y particularmente, personalmente, mi impresión es buena. No sé lo que opinarán aquí los compañeros, yo creo que esa es la idea, vamos. Sí, la verdad que siempre nos han acogido bastante bien, es la cuarta vez que venimos, como dice Ardi, y bien, ilusionado, siempre con ganas de venir por estas tierras. Sí, siempre es un placer venir por aquí y ver a viejos amigos y nuevos también que se van haciendo. La verdad que el público de Lanzarote es como una segunda casa para nosotros, la verdad. ¿Cuál fue la cuarta, tío? Yo me perdí, te lo juro que me perdí, tío. Hemos venido por dos veces al Toño, sí. Una vez a Pavón de Tías y otra vez tocamos aquí en el Esto de los Animales. Que... Sí, en Sara, cuando se hizo un tema de Sara en la Sociedad de Tías, ¿verdad? Sí, sí. Guayota, cuatro veces, sí, con Guayota. Sí, sí. No, menos una, menos el Noise con el Hazlo Tú Mismo, que fue con el Zoo el Monstruo, sí. Y bueno, Hazlo Tú Mismo, ya que fue el festival, es un tema que ustedes tienen. Mucha gente igual no conocen lo que es el Hazlo Tú Mismo, y Represión 24 creo que es una de las mayores expresiones del Hazlo Tú Mismo. Bueno, sí, nosotros nos movemos con el tema de la autogestión,
No recibimos subvenciones de nadie, nunca lo, ni lo, ni tampoco lo queremos. Hemos hecho las cosas a nuestra manera, las giras, los discos, todo de nuestro bolsillo, sacando dinero por un lado, hasta vendiendo cobre, cualquier cosa. Y ese es un tema que representa un poco lo que ha sido la banda de estos 22 años. El hazlo tú mismo, el non-profit y un poco subvencionarnos nosotros mismos lo que hacemos, ¿no? Más o menos eso. Muy poco que añadir, la verdad, pero sí, esa, el espíritu del hazlo tú mismo al final es eso, autogestionarte tú, que no tengas que depender de ni una discográfica, ni de un sello, ni de nada. Cúrratelo tú y sé libre, sin ataduras de ningún tipo. Bueno, ese es el mensaje. Sí, el hazlo tú mismo, la filosofía, o sea, la llevan prácticamente o al total, ¿no? El siempre han hecho ustedes lo que han querido, no tienen la dependencia de nadie que les diga, pues mira, vayan por este lado o por el otro, ¿no? Sino, son buenos, tío, sobre todo porque tiene el control absoluto de tu historia, tío, no tienes que depender, sí. Discos, música grabada, ¿tienen ahora mismo un recopilatorio, un CD o un DVD, todo un pack en una cajita ahí súper chachi que te cae? O sea, véndanla ustedes, que son los responsables de esa historia. Bueno, ahora mismo aquí, a lo que hemos traído hoy al concierto, del material que hemos traído, está el 15 años de rabia, que es lo que estaba diciendo aquí el amigo Jonás, un poco el resumen de toda la trayectoria de la banda, que son varios años, y lo más reciente es lo del Suena Silencio, que son 5 temas en vinilo, en CD. Es lo que hemos venido a promocionar, lo que vinimos a promocionar con el Hazlo Tú Mismo. Y vamos, y para sacar dinero, para seguir sacando cosas nuevas, seguir con este rollo de la autogestión que nos funciona bien y nos está yendo bastante divino, la verdad. Pues eso, tienen un CD y un DVD que viene todo englobado en esa caja, donde tiene pues un poco la historia de la banda. Bueno, desde aquí ya invitas a todo el mundo que quiera tener esa copia de esa historia que acaban de sacar. Bueno, sacar no, porque lleva ya un tiempito en la calle ya, ¿no? Pero bueno, supongo que alguna página Facebook sí o sí, o correos, o teléfono, lo que sea, para que puedan acceder a ese material. Bueno, ustedes díganle dónde se puede conseguir el material de Represión 24 Horas. Pues mira, la verdad que conseguirlo lo puedes conseguir de varias maneras. Lo puedes conseguir a través de Mercanaria, que es uno de los sellos que ayuda a coeditar el último trabajo, o también puedes acudir a cualquiera de los sellos, ¿no? El de La Llosa, que es muy conocido ahora últimamente en Las Palmas, o en Alemania, Banderas Negras, los que estén para allá lejos. Y después en la península también tenemos a Ray de La Madriguera, Ediciones Libertarias también. Y todo por internet, podéis mandarlo a pedir. Ah, bueno, nuestro Facebook, pues, es muy sencillo, Represión 24 Horas, lo buscáis, que aparece muy fácil, es súper rápido. No creo que haya mucho de estos por ahí. Ya que pronunciaba las Banderas Negras, estuvieron por Alemania hace unos cuantos años por allí girando. Aunque ya es tarde para preguntar sobre esa gira, aunque escribiste un artículo en el Sancocho en su momento cuando fueron para allá, pero bueno, ya que los tenemos aquí, pues yo creo que igual hasta preguntarles sobre las impresiones de haber tocado allí, de compartir con otras bandas, otra gente, otro público completamente diferente al habitual o al que estás acostumbrado a ver en las islas, ¿no? Sí, la verdad que fue algo diferente, ¿no? Una de las cosas así curiosas, que nosotros hicimos 3 conciertos, viernes, sábado y domingo, y había gente que fueron a los 3 conciertos, o sea, como apoyando un poco a las bandas que venían de fuera, ¿no? Entonces fue una de las cosas que más nos impresionó del público de allí. Experiencia, hombre, ir a Alemania, un grupo punk autogestionado, pues es un poco complicado, pero se pudo hacer, ¿sabes? Yo creo que si lo quieres conseguir, se puede hacer.
No hace falta, sí, hace falta dinero, lógicamente, pero con un poco de paciencia y reuniendo por aquí y por allá y un poco de ayuda, a lo mejor de Banderas Negras, que fue quien nos echó un cable con eso, pues se puede conseguir, la verdad que sí. Pues gente, yo creo que estando en un festival de... Yo creo que este año casi más punk rock que otros años en el Toño Rock. Yo no le quiero quitar más tiempo porque seguramente querrán también disfrutar de los conciertos, al igual que este que está aquí también quiere hacerlo, así que si quieren ustedes añadir alguna cosilla más, no sé, lo que les dé la gana. Ustedes mismos. Pues nada, Jonás, un placer la entrevista hecha de Biosfera, de mucho más que rock and roll, creo que es. Y un orgullo tenerte entre nuestros amigos, como se ha escrito por ahí, y nada, disfrutar del concierto, la verdad. Sí, lo mismo, gracias Jonás, como siempre, tú siempre ahí apoyando a todo el rock canario. Nada, que apoyen un poco, comprar un poco los discos, las camisetas, porque así los grupos pueden un poco seguir sacando discos y demás, apoyar un poco simplemente. Bueno, no solo hay que apoyar, sino también creo yo que hay que hacer cosas como las que hace Jonás y las que hace mucha gente que está metido en el rollo de la música, Efraín Stryber, festivales y demás. Pero hace falta más gente así que haga de todo esto algo grande, que parece que poco a poco se va consiguiendo una escena sólida en las siete islas. Y es gracias a esta gente. Sin grupos no hay escena, pero tampoco hay escena sin reporteros y gente que haga ese trabajo. Gracias, Güero, y también siempre por contar con nosotros. O sea, sí señor, no se puede quedar atrás el Fermín Muguruza de Lanzarote y tal. Pues gente, la historia es mutua, o sea, agradecerles a ustedes que toquen, o sea, bueno, yo no quiero agradecerles el que me nombren, porque bueno, soy uno más de un montón de gente que en Canarias intentamos dar el callo porque la escena nuestra esté ahí y que podamos seguir teniendo conciertos de ustedes y de todas las bandas que van a actuar esta noche y que sea por mucho tiempo, ¿no? Lo bonito y lo interesante es que al final todo se queda en una amistad de puta madre, que eso es lo importante. Pues señores, Represión 24 horas, esta noche, pues bueno, aunque lo veamos en diferido en mucho más que rock and roll en Biosfera Televisión, lo estuvimos aquí en directo entrevistándolo, hablando un poco de su música, de sus discos, de su historia, y ya los emplazamos a ver el directo grabado por el compañero que lo tenemos al otro lado de la cámara para disfrutar, aunque sea, volvemos a repetir, en diferido de su música en el Toño Rock 2017. Las voces de los Ahoguines. Ya empiezan a sonar las voces de los Ahoguines. En las calles del fuego, en las calles del odio. Ya a lo lejos empieza a temblar el asfalto. Gritos de libertad, gritos de antifascismo. Lucha contra el Estado asesino y traidor. Manifestaciones contra la escoria fascista. Manifestaciones contra las agresiones raciales. Nosotros cansados de tanta opresión, señalados por defender los derechos humanos. Los derechos del pueblo, porque nos han negado. Quiero gritar, quiero romper todas las barreras que nos impiden avanzar. Quiero gritar, quiero romper toda esa mierda, la que tú llamas igualdad. Manifestaciones contra la escoria fascista. Manifestaciones contra las agresiones raciales. Contra la gloria fascista. Manifestaciones contra las agresiones raciales. Las voces de los Ahoguines.
Tu odio, nuestro alimento. Mexicano guitarra y voz, pinche wey. Marquis
Parásitos, bacteria. Represión 24 horas. Hasta aquí hemos llegado con la entrevista realizada a la banda Represión 24 Horas. Recordemos, banda de la isla de Gran Canaria, que estuvieron actuando en el Toño Rock, en el festival que se realiza en el municipio de Díaz. Allí, pues bueno, estuvimos con ellos hablando, como acabamos de ver. Y bueno, ya solo nos queda despedirnos hasta la próxima semana. Emplazarte a que nos sigas viendo en Biosfera Televisión, mucho más que rock and roll. La próxima semana mantendremos algo de relleno porque no tenemos nada previsto. Además, nos vamos de festivales y no vamos a estar por aquí. Así que salud y a disfrutarlo. Nos vemos.